Tenemos aquí esta turbina marca Amatec. Llegó porque no estaba encendiendo ni estaba generando movimiento. Entonces la tenemos energizada a 220 y a través de este control DC lo que vamos a hacer es aumentar el voltaje para que ella empiece a girar. Entonces aproximadamente en 3 voltios ella empieza a girar. Y a medida que vamos aumentando el voltaje, ella va aumentando la velocidad. Entonces, como podemos observar, la turbina está funcionando, el control está variando la velocidad, entonces lo que vamos a realizar es el envío para que realicen las diferentes pruebas en sitio.